Ahora vamos a cruzar por aquí. Y lo autorizaron, pero mira, ya han quitado las dos placas. ¿Ve ahí el...? Sí. No, es el reón. Está cargando mi barrio. Pueden hacer las cosas de otra manera. Se pueden hacer las cosas de otra manera. Yo lo que digo es que si con Franco teníamos dictadura, con este señor es que es lo que tenemos. Hacer las cosas como le dan la gana, de la noche a la mañana, sin consultar con nadie, sin pedir permiso a nadie. Es muy difícil encontrar un movimiento vecinal que sea capaz de aglutinar a todo un barrio con independencia de la ideología. Y creo que Sánchez Montesinín y todo su equipo de gobierno, pues no solo Sánchez Montesinín, es Sánchez Montesinín, es su socio de gobierno, es el señor Celi, que es el que está en urbanismo, que es el que diseñan todas estas obras sin sentido que se están ejecutando en Triana. Todos ellos son los responsables de lo que están haciendo. Y todos ellos han sido capaces de aunar las voluntades de todo un barrio que, prescindiendo cada uno de su ideología política, pues según reza en los lemas que he visto por ahí, se van a unir para luchar contra una espalda que le han vuelto a Triana. Que es que no nos han consultado, los comerciantes están totalmente indignados. Si ustedes podéis observar, pues vamos, que las cámaras lo enseñen, lo que han hecho aquí es una canallada, aparte que no hay aparcamientos ninguno, nos lo están quitando totalmente. De acuerdo, que todo el mundo tiene derecho, el carril bici, pero bueno, que pueden hacerlo muchísimo mejor. Con los comerciantes no se han consultado nada, han hecho lo que han querido. Que aquí hay ratas corriendo por la calle y que esto no se puede aguantar. Que no se puede aguantar, porque yo creo que en Sevilla habrá un equipo que pueda venir a fumigar, ¿no? No. Esto es para personas que pasan con 90 años por aquí. Ay, me está quedando un poco. Ay, mira. Al primer por la mañana. Sí. Yo creo que es una...